much about sound design as it is about creativity and work at clubs. And when we're talking about sound design in techno, don't expect to come. But if I were to try and sum up its creation, to me, techno is a balance between human analog inspiration and a digital technology around it.
De esta manera vamos llegando a nuestro final de este especial número 106. El tercero y último especial del Texano Aniversario. Ya nos restan 2 días, ¿no?, para vivir este festival que estamos esperando realmente hace 2 años para celebrar los 20 años de Texano. A los que estuvieron conectados hasta esta hora, muchas gracias por estar ahí. Recuerden que estamos las 24 horas del día al aire sonando acá. Mañana tendremos otro especial. Pero le bajo un poquito. Ya, que ni me estaba escuchando ahí. Por estos días andamos con la radio bien activados. Mañana tendremos también un especial, aprovechando que nuestros amigos de Loyal y Bitbank traen al señor Mario Ochoa este fin de semana en Bogotá. Esto será el sábado, así que mañana tendremos el especial, conectadísimos ahí. Sabemos que también mucha gente está pendiente de las entradas, o bueno, la entrada que vamos a regalar hoy para el Texano Aniversario. Ya vimos 2 palabras al principio. Menos mal, aquí tenemos un jurado calificador que va a estar muy pendiente del chat para que, bueno, nos digan ahí esa tercera palabra. La primera persona que escriban las 2 palabras anteriores y esta palabra, se llevará su entrada. La tercera y última palabra de la noche es, parece obvio, ¿no? Electrónica. Entonces ahí. Ay, ¿cómo? ¿La tercera? Sí. No, ella ya la dijo, esa ya la dijo. Sí, esa es la segunda. Yo que dije colombiana. Sí, la tercera es colombiana. Uno sale mareado de ahí. Obvio. Pueden decir que no, que hago. ¿Qué? La tercera es pum, pum, pum. Perdón. Entonces sí, no, la tercera es colombiana, ¿no? Ya dijimos la primera, la segunda. Venga, ahí me ayudarán a estar pendientes de la primera persona que responda. Bueno, ahí están pendientes. Mientras nosotros le damos los últimos pormenores de la fiesta, recuerden el lineup internacional: Destro, Doom Mechanic, Jazzy Orex, Carneau, Lenny D, Lorenzo Papini, Manu Lemaná, Monster Mosh, Takeshi Sato, Will McBride, y todo esto hosteado por el MC Satrónica. Son los que comandan el lineup internacional. Por el lineup nacional estaremos Alec Jockey y Bluken haciendo un 4x2, Andrés Santa, David, Danks, Back to Back con Dementec, Dr. Psycho haciendo live, Gazoo, Indefex también en live, LED, 4x2 con Soulfly, Navex Live, Nomad, Sónico y Static. ¿Qué ha pasado por ahí? ¡Qué idiota! ¿Qué pasó? Ya estoy congelado. Llegó el zoom tremendo a la cara. A ver. Yo estoy viendo el primero, Felipe. ¿Daniel qué? Sí, venga, vamos a mirar más arriba, rápidamente, aquí de una, porque nos toca definir eso. Solamente una persona lo ha puesto. Nadie. Mira, yo tengo este que es el primero, vamos a mirar más arriba. Más arriba no hay nada. Este. ¿Quién es? Felipe Arévalo, además muy... muy bien merecido, porque creo que hace 8 días fue el que casi se la gana, ¿no? Casito. Bueno, qué buenos especiales que tuvimos estos 3 días, ¿no, Jean-Luc? Brutal la energía de todos los participantes, sobre todo la música, una variación del BPM muy exacta. Hoy sobre todo algo de acid techno, aquí en vivo. Nada, disfrutando a cada quien. Yo diría que es posible llevar un pensamiento a cada persona diferente, entonces como tal es un color para cada uno. Yo diría que se llevaron cada uno un color con las cámaras que pudimos proyectar. Ahí ya pueden revisar también las páginas, YouTube sobre todo, que ahí están los enlaces de Punto Rec, y recomendable a todos, 24/7 sin pausas. Bueno, listo. Mi recomendación, o más bien a modo de... Sí, recomendación o consejo, que ingresen ya mismo a www.techsound.net. Ahí se van a enterar de los pormenores de la fiesta, preventas, el lineup completo
y bueno, nos vemos el viernes. Doctor Psycho, ¿algo más por decir? La invitación ahí para la gente, para que asista al festival. No, bueno, nada. La invitación, claro que sí, para que asistan al festival. En realidad, pues principalmente los artistas internacionales que traen, en serio que todos son de muy buena calidad, y también los artistas nacionales, aparte pues que sabemos que Texon es un sello de muchos años y que aparte de sello como tal, pues es, han promovido la escena pues como tal en la nación y también fuera de la nación. Entonces pues creo que es un colectivo y sello que se merece el apoyo de todos. Entonces nada, todos invitados, muy chévere que disfruten a los internacionales, a los nacionales, y algo muy chévere que me parece en esta ocasión es que le dieron mucha prioridad a los live, y para mí los live son como brutal. La evolución musical, la evolución de la música electrónica, pues puesta en escena. Entonces nada, invitados todos. Bueno, listo. Nosotros los dejamos, nos despedimos con este especial del Texon Fest. ¿Algo más por decir, señor Jean-Luc, DJ oficial de Rec Jazz? Nada más, de chicos, ¿no? Para que lleguen gafas 3D los que quieran al aniversario, porfa. ¿Cómo va a ser eso? Cuente. Aquí vea, primicia. No, entre varios DJs se ha incorporado como una narrativa para ustedes, así como lo son 20 años. 20 años no son para nada como que de la noche a la mañana. Entonces, lo mismo es el aspecto visual. Entonces, invitadísimos, lleven palomitas si quieren. Para el Museo Contemporáneo hubo gente que llevó palomitas. Estuvo buenísimo eso. Ah, qué chévere. Nada, lleven gafas, porfa. Bueno, hidrátense, porfa, también, sí. Lo de siempre. Eso va a estar muy bueno. Recomendado. Nosotros nos volvemos a escuchar en vivo mañana con el Reconectados número 107. Una edición especial estará Kaizen, Santi Lords y Oscar Ramírez. Mañana a partir de las 6 de la tarde. Nuestro amigo Felipe Arevalo, que se ganó la entrada, para que porfa ahí en el chat nos mande como o un link de Facebook o un número de WhatsApp para que nos podamos comunicar. Muchas gracias por estar conectados, a los artistas que estuvieron hoy, a María Duarte, que estuvo por ahí también haciendo la apertura, Doctor Psycho, las visiones de Yala. El pasado y futuro. Y quien les acompañó, Alex Fonseca. Me encanta ahí compartir música con ustedes. Queda música que comparte el señor Andrés Amaya. Entonces, si suena brutal la música, es gracias al señor Andrés Amaya. Si suena mal, es por culpa de Andrés Amaya. Ahí está. Le mandamos un saludo, que aquí lo vemos moviendo botones desde la distancia. Un abrazo. Vemos mañana y el viernes en el Texon Fest. Namaste, muchachos. Yeah. Yeah.